Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con la plática de hoy. Antes que nada, les quiero dar la bienvenida a todas las personas que están conectados a través de Zoom. Les recordamos que esta plática también la pueden seguir a través de YouTube en el canal de Educación Continua de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Esta plática es la penúltima de este año del ciclo de seminarios de investigación del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes. Le quiero dar la más cordial bienvenida a Jonathan. A Jonathan lo conozco hace algunos años. Ahorita les voy a leer un poco de su resumen curricular. Recuerden que las preguntas que tengan las pueden escribir en el chat. Se van a leer al final de la plática. Las preguntas que tengan las personas que nos siguen a través de YouTube, también las pueden escribir en el chat y mis compañeros de Educación Continua me van a hacer favor de pasármelas para poder leerlas. El tema de hoy es un tema sumamente interesante, es el proceso evolutivo de bacterias y el papel que podría tener el microambiente ruminal. Entonces, les quiero leer un poco de la trayectoria de Jonathan. Jonathan es médico veterinario zootecnista y cuenta con una maestría en ciencias de la salud y producción animal. Ambas las cursó en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. El área de especialidad que tiene son los procesos ecológicos evolutivos a nivel molecular, ecología de enfermedades, así como la biología molecular y microbiología. Como les decía, el título de médico veterinario zootecnista lo obtuvo el 3 de diciembre del año 2015. Se tituló por defensa de tesis, con la tesis titulada Enterobacterias en poblaciones silvestres de carnívoros de la Reserva de la Biosfera de Janos, Chihuahua. La maestría la concluyó y obtuvo el grado el 5 de agosto del año 2018. Su tesis llevaba como título Identificación de grupos filogenéticos y procesos evolutivos en cepas patógenas de Escherichia coli en bisontes y carnívoros de la Reserva de la Biosfera de Janos en Chihuahua, México. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Agropecuarias en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. El tema que está desarrollando es el papel de los rumiantes en la evolución de enterobacterias patógenas de importancia en salud pública. Dentro de la experiencia laboral de Jonathan se encuentra participación en proyectos de investigación como la captura de carnívoros en el año 2013 y en el año 2014. Ha proporcionado apoyo técnico y de investigación en el PROCER de conservación de las colonias de perritos llaneros de cola negra en Sonora, seguimiento y manejo de sus poblaciones y área de distribución por parte de Naturalia en Cananea, Sonora, de septiembre a octubre de 2014. También proporcionó apoyo técnico en campo en manejo y toma de muestras en mamíferos medianos en el proyecto ECO IE456, diagnóstico ambiental
y propuesta de remediación, reparación y compensación en la cuenca del río Sonora, afectada por el derrame del represo Tinajas 1 de la mina Buenavista del Cobre Cananea Sonora en el 2015. Ha publicado algunos artículos en revistas internacionales, también ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales, ha impartido distintos cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México y dentro de los reconocimientos que cuenta fue el tercer mejor trabajo de póster presentado en la 11ª Bienal de la Wildlife Disease Association Sección Latinoamericana, realizada del 24 al 27 de septiembre de 2015 en la ciudad de Bogotá, Colombia. Y sin más que decir, le quiero ceder la palabra a Jonathan y agradecerle su presencia. Te cedo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Angie. Ya les comentó, me llamo Jonathan José López Islas y pues les vendré hablando de lo que son procesos evolutivos de bacterias y el papel que podría tener el incremento renal. Para empezar a hablar de esto, los clientes lo tienen algunos conceptos. Desde que empezó Darwin y Dallas con su trabajo del origen de las especies, en el cual señala dos cosas muy importantes. Una es que los organismos son producto de una historia evolutiva, es decir, todos tuvieron que pasar para llegar a ser lo que son, por diferentes procesos o diferentes mecanismos. Estos mecanismos es lo que le llamamos como procesos de presión de selección natural, lo que generó la evolución. Estos procesos de presión de selección natural se le conocen como fuerzas evolutivas, que son los que moldean la diversidad y las adaptaciones que producen. ¿A qué se refiere la selección natural? La selección natural se refiere al mantenimiento de algunas características fenotípicas y genotípicas bajo ciertas condiciones y que prevalecen en un momento determinado. En 1962, Emil y Pauling empezaron a trabajar con estas características y establecieron un término que se llama reloj molecular. La primera vez que nos sirvió para establecer algunas distancias filogenéticas, y este debía o se debe a las variaciones de aminoácidos de algunas proteínas entre linajes y que estaba relacionada con la divergencia en registros fósiles. A partir de esos trabajos, empezaron a generar otras teorías. En Kimura, que estuvo trabajando desde 1968 a 1983 con la teoría neutra de la evolución, en el cual lo que él establece es que si bien la mayoría de los procesos se dan por presión de selección, hay algunas características de la variación de aminoácidos, de la secuencia que generan aminoácidos, que no se pueden explicar solamente por estos procesos de presión de selección. Esta selección natural a nivel molecular la consideramos que puede ser de dos tipos, positiva o negativa. ¿A qué se refiere esto? Positiva se refiere a que estos procesos de presión de selección van a generar variantes en secuencias que va a permitir que algunas características sean beneficiadas y sean perpetuadas, y lo cual va a conferir a una población que se siga permaneciendo ese gen que se exprese. Sin embargo, en el caso de la selección negativa, pensando, por ejemplo, en procesos metabólicos, si llega a haber la presencia de alguna alteración justamente de estas rutas metabólicas, por ejemplo, en el caso de las bacterias que necesitan crecer bajo ciertas condiciones, y estos mecanismos se ven alterados, pues no van a poder sobrevivir, van a tener que ser eliminados de la población. Eso se le llama una selección negativa. ¿Por qué? Porque siguen siendo procesos de presión de selección. En 1977, Carl Gustz, a partir de esos trabajos y estas distancias, estableció el árbol de la vida, lo que seguimos utilizando hasta la fecha de hoy, a partir de secuencias 16S y 28S, en el cual estableció dos grandes dominios, tres grandes dominios, que son eubacterias, eucarias y arqueobacterias. Lo que les muestro de este lado, en el lado derecho, en el lado izquierdo. Sin embargo, en el lado derecho les muestro el mismo árbol filogenético o el mismo árbol de la vida a partir de estas secuencias ribosomales 18S y 16S. Sin embargo, cuando hacemos algunas adecuaciones en cuanto a secuencia de aminoácidos, vemos que al parecer el dominio eucaria está más cercano a la arquea. Eso tiene que ver con algunas teorías evolutivas en cuanto al origen de cómo se generan los primeros organismos eucaria, que tienen que ver en algunos mecanismos de transferencia o formaciones entre arqueas y bacterias. Esas son algunas teorías que no voy a tomar ahorita hablar de eso. Sin embargo, esto nos sirve para establecer algunas características. ¿Qué es lo que llamamos evolución? La evolución son los cambios sobre algunas características heredables en una población que permanecen en sucesivas generaciones, las cuales estuvieron bajo presión de selección en un tiempo y lugar determinado. Esto es muy importante porque la evolución tiene que ser bajo ciertas características que son tiempo y lugar determinado. O dicho de otra forma, son los cambios de frecuencias alélicas de una población
y su distribución en futuras generaciones. ¿Por qué es importante estudiar procesos evolutivos y principalmente en el área de enfermedades? Si bien todos los estudios de cuestión de salud y más que patógenos están más enfocados al descubrir tratamiento, regulación, vacunas, muchos de estos procesos también generan presión de selección. Tal es el caso en los antibióticos, que hasta el momento tenemos cepas que son multiresistentes casi a la mayoría de los antibióticos. ¿Por qué? Porque justamente está generando esa presión de selección. Hemos seleccionado cepas que ahora son resistentes a esos antibióticos. En el caso de las vacunas, tenemos algunas como son Leptospira, el cual también está bajo proceso de presión de selección. Y la vacunación también ha permitido que vayamos seleccionando algún tipo de cepas que son resistentes justamente a estos procesos. Algunos de los primeros estudios para evaluar qué está pasando, cómo es que se lleva la evolución de un patógeno a patógeno, es en el caso de Haemophilus influenzae. Ya digo, ya se habían secuenciado algunos, en este caso se secuenció todo el genoma, se pueden ir a buscar el artículo y van a ver que está mapeado y está toda la secuencia en el artículo. Y lo importante destacar de este trabajo es que ellos vieron que una cepa de laboratorio de Haemophilus influenzae RD que había sido por diferentes pases perdido su virulencia, fue bajo un proceso en el cual, por presión de selección, en este caso negativa, perdió la presencia de ciertos genes flagelares, ya no los mantuvo en su genoma, y eso fue lo que lo volvió a patógeno. En el caso de lo de Haemophilus influenzae de tipo B, que seguía siendo patógena, conservaba sus genes de virulencia, por lo cual seguía siendo una cepa patógena. Esto es importante porque uno diría, bueno, son cepas en dos momentos diferentes, se hizo la comparativa. Sin embargo, podemos ver en este caso, con el Helicobacter pylori, en un mismo individuo en el cual se encontró una cepa que se llama J99, 6 años después se volvió a pedir al individuo tomar muestras de diferentes porciones del tracto gastrointestinal, y por esta técnica en la cual buscaban polimorfismos en secuencias de ADN y un patrón asociado justamente a la cepa original J99, en el cual ellos dijeron, bueno, ¿sabes qué? Encontramos 10 cepas las cuales tienen un patrón muy similar, así que el individuo está colonizado por este Helicobacter pylori en diferentes porciones del tracto gastrointestinal. Es decir, que durante 6 años ha seguido la misma cepa ahí presente. Sin embargo, cuando hicieron un microarreglo, justamente porque tenía estos patrones distintos, vieron que había mutaciones a lo largo de este tiempo en los marcos abiertos de lectura. Estas mutaciones en diferentes porciones ha establecido y nos da idea de que en un mismo individuo se pueden dar procesos de microevolución y que estos van a ser a través del tiempo por diferentes procesos de presión de selección. Hay que entender, para empezar a hablar un poquito de las bacterias patógenas y su evolución, que la evolución se puede dar por mutaciones, en el cual van a tener mutaciones sinónimas, en el cual una base o se va a agregar una base que no va a cambiar la secuencia de los aminoácidos, se va a seguir ahí. Mutaciones puntuales en el cual sí puede cambiar la secuencia de los aminoácidos, mutaciones de no tenemos que ahí por regular pierde o sí se cambia la secuencia de aminoácidos y por lo cual no da la proteína adecuada, en el cual podría ser negativa o positiva la regulación dependiendo si sirva o no a los individuos. Las mutaciones nulas que son por lugar casi no las detectamos, solo cuando se hacen estos estudios de genómica. Y mutaciones de corrimiento de dos fases, donde se mueve por completo los marcos abiertos de lectura y ahí da por origen a otra proteína. Los procesos de recombinación, que por lugar, si bien son mecanismos de reparación, también da procesos de nuevas variantes genéticas. Procesos de inversión, en el cual un fragmento de ADN, donde su secuencia cambia de dirección, dentro del genoma bacteriano o dentro de un locus. Estos dos procesos de recombinación e inversión están muy metidos en esta parte, que es la transferencia total de genes. Este proceso de transferencia total de genes, si bien es la transferencia de material genético de un organismo a otro de manera no genealógica, es decir, dos individuos, en este caso dos cepas bacterianas no emparentadas, comparten material genético, o este mecanismo es uno de los mecanismos más importantes para la generación de bacterias patógenas. Dentro de estos mecanismos de transferencia total de genes, primero habría que tomar en cuenta qué son y cuáles son. El primero es la transformación. La primera vez que se data este proceso de transferencia total de genes, que es la transformación, se da en el experimento de Griffin con el streptococcus pneumoniae, en el cual una cepa patógena, con su capacidad de producir cápsula, y la cual justamente parece que producía la muerte del ratón al ser inyectada,
tenía una cepa con esta capacidad, y otra cepa que no tenía la capacidad de tener esta cápsula. Esta cepa sin capacidad de tener cápsula, cuando está inoculada dentro de un individuo, pues no muere el individuo. Así que lo primero que hace, perdón, es inactivar estas cepas que tenían cápsula, las patógenas, por medio de calor, las inyecta el ratón y ve que su inactivación es correcta, el ratón ya no murió, ya no fue capaz de ser virulentes. Sin embargo, aquí viene un experimento chistoso o entretenido. ¿Por qué? Porque tenía sus cepas que no tenían capacidad de tener cápsula, la cepa inactivada y las cuales las mezcló. Técnicamente, la cepa que no tenía cápsula es la cepa que no es capaz de matar. Su cepa inactivada ya también había perdido esa capacidad de matar. Cuando las mezcla y las inyecta, el ratón muere. Así que lo primero que hacen es recuperarlas. Y ahí ves la parte que tenía el experimento. Cuando vuelve a recuperar cepas con capacidad ahora de formar cápsula. Ya lo que le llaman en principio transformante. Es el primer de los primeros registros que se da de transformación. ¿Qué es la transformación? La transformación es la captación libre de ADN. Y este ADN, en algunos casos pueden ser factores, va a ser a la bacteria por diferentes mecanismos. En el caso de no ser capaz, va a ser degradado, pero digamos que una vez que se ingresa, entra en procesos de recombinación, como les había comentado. Estos procesos de recombinación son importantes porque va a meter un material genético al de la bacteria, lo que le va a conferir nueva capacidad para hacer otros procesos. En este caso, fue en relación a la virulencia. Y tiene que ver con procesos de selección, como les había comentado, selección negativa, neutro positiva. Y este material genético le va a servir, le va a conferir una nueva capacidad, lo cual le va a permitir una sobrevivencia mayor. El otro proceso de transferencia de material genético es la conjugación. Este proceso de conjugación, en el cual fue el experimento de Lemberg y Tantum en 1946, aquí les dejo el título de los artículos del que quiero buscar, lo que hizo fue crecer bacterias y les dio tratamiento con luz ultravioleta y las mutó. En este caso tenemos la cepa A y la cepa B. En el caso de la cepa A, perdió la capacidad de síntesis de metionina y biotina, es decir, requería la metionina y la biotina para poder crecer. En su tubito les puso todos los aminoácidos y las creció en líquido. Después las pasó un medio mínimo y no las recuperó, por lo cual demostró que necesitaba esos aminoácidos para crecer. En el caso de la cepa B, la capacidad que había perdido era la de treonina y la de leucina. Hizo el mismo ensayo, los puso en tubos con esos aminoácidos, creció en líquido, pero cuando los pasó un medio mínimo, perdió esa capacidad de crecer. El experimento del medio es, mezcló las dos cepas, unas que no tenían la capacidad de metionina y biotina, pero sí tenían treonina y leucina. Las otras cepas no tenían la capacidad de síntesis de metionina y biotina, tenían la capacidad de metionina y biotina, pero no tenían la capacidad de síntesis de treonina y leucina. Cuando las juntas recupera cepas autótrofas, que tenían la capacidad de síntesis de esos aminoácidos, que al parecer ya no tenían. La primera idea es, bueno, las cepas se juntaron, una, por contacto, parecería que pudo haber sido como una reproducción sexual, de hecho el nombre se le da al bisexual, ahorita les voy a explicar, o que generaron estos metabolitos por separado y fueron adquiridos por las cepas y pues crecieron. Así que el siguiente ensayo fue ver qué es lo que estaba pasando. Crecieron cepas en un tubo en forma de U, en el cual les puso una membrana que no permitía el paso de las cepas, pero sí el paso de nutrientes. Lo cual observó es que cuando ponía estas membranas, las cepas ya no las podía recuperar, es decir, necesitaban el contacto. La primera idea parecía ser que tendría que ser un contacto sexual, los cuales permitían la transferencia de material genético de forma genérica, pero no. Lo que se generaba es a través de un pili, que le llaman pili sexual, genera una estructura, un puente, en el cual va a permitir la transferencia de ese material genético. Principalmente lo que se ve que se transmite son plásmidos. De hecho, por ejemplo, en E. coli se han reportado más de 300 plásmidos. Estos plásmidos son elementos que le van a conferir nuevos genes nuevos material genético, en algunos casos genes de virulencia, los cuales son de mayor interés en el caso de salud pública, los de genes de resistencia antimicrobianos. El tercer mecanismo del cual vamos a estar hablando más a profundidad, porque es el que he trabajado más, es la transducción, es la transferencia de ADN de una célula a otra por medio de un virus. Esa transducción puede ser de forma generalizada o especializada. La generalizada es cuando un virus llega, entra. Cuando empieza a ensamblar su material genético, muchas veces puede captar material genético de la bacteria y llevárselo como propio. Y va a provocar la infección a otras cepas y es otra forma de transmitir ese material genético. En el caso de la transducción especializada, está relacionada más a solo genes de los fagos, en los cuales va a estar moviéndose. Fuera de que también es importante la transferencia de material genético, este fenómeno de transducción es importante porque genera procesos de
de regulación ecológica a nivel bacteriano, es decir, en algunos ambientes, como puede ser el intestino, el rumen, por lo cual es importante esto, el microambiente, puede generar que se vayan moviendo las poblaciones, en algunos casos perdiendo algunas poblaciones bacterianas, en otros favoreciendo las poblaciones bacterianas. Pero estos fenómenos, si pueden ver en esta gráfica, van a ver, por ejemplo, en este caso, está un grupo de bacterias, están los fagos, empiezan a replicarse los fagos, y empiezan entonces a bajar las poblaciones bacterianas. Y vamos a tener algunos picos. Sin embargo, van a ver que la gráfica cada vez va cerrando más, va cerrando más. Como les decía, todo esto tiene que ver con procesos de evolución y presión de selección. En algunos casos, estas fagos van a, digamos, seleccionar bacterias en las cuales van a poder hacer sus fases, sus ciclos, sin tener que eliminar por completo las bacterias. Y las bacterias van a tener que empezar a evolucionar con los fagos, permitiendo la convivencia de ambos. ¿Por qué es importante el microambiente? Bien, han oído de los fagos, saben que tienen fase lítica lisogénica, pseudolisogénica. En el caso de los fagos líticos, no hay fagos líticos, no hay fagos pseudolisogénicos o fagos lisogénicos, sino tiene que ver con características medioambientales, en las cuales van a recibir una información para saber si entran en una fase lítica o lisogénica. Sin embargo, dentro de estas fases líticas, hay que recalcar que en el caso de la fase lítica, solo va a generar su propia progenia y va a ser liberado. Por lo cual puede modular poblaciones bacterianas en todo que disminuyan estas poblaciones bacterianas. En el caso del ciclo lisogénico, lo que va a hacer es inyectar su material genético. Este material genético va a integrarse al genoma de la bacteria y va a producir un profago. En algunos casos, los profagos quedan crípticos, es decir, no vuelven a ser liberados. Sin embargo, muchas veces pueden ser inducidos y vuelven a generar el ciclo lítico. Por eso les digo que no hay que casarse con la idea de que solo hay fagos líticos o fagos lisogénicos. En el caso de la pseudolisogénica, es la fase intermedia, es decir, el momento que llega el material genético, lo inyecta, este material se queda de forma no replicante hasta que toma la decisión si entra a fase lisogénica o lítica. ¿Por qué es importante el microambiente en este caso? Se han hecho estudios en el cual, justamente a partir de sensores medioambientales, en el caso de autoinductores, deciden o toman la decisión si entran a fase lítica o lisogénica. ¿Por qué? Porque justamente estos autoinductores o estos sensores medioambientales dan una cascada de señalizaciones, en este caso de vibrio, en el cual le va a permitir quitar proteínas, en el cual, digamos, reprimen la fase, la lisis, pero justamente cuando detecta estas proteínas y dice, bueno, ¿sabe qué? Se detectó, se quita el receptor, el que bloquea la señal para producir la lisis y permite justamente el proceso de lisis. En otro caso, se va a estar continuando la fase de lisogenia y en algunos casos va a permitir que permanezca una fase de pseudolisogenia hasta estar en cantidades constantes o crecientes de estos autoinductores. En el caso del panel de la derecha, vemos que los fagos son capaces de generar sus propios autoinductores. No necesitan autoinductores de las células, sino en este caso el autoinductor lo produjo él a partir de una señal que se llama una proteína que le llaman arbitrio, pero también tiene que ser sensada por mecanismos de la bacteria, las cuales, vuelvo a lo mismo, le va a permitir decidir si entra a fase de lisogenia o lítica. Pero justamente esto tiene que ver con cuestiones medioambientales y de las cantidades de población, es decir, que estos procesos siguen siendo bajo presión de selección en ese aspecto. Estos procesos de presión de selección, si bien modulan comunidades bacterianas, las bacterias también han desarrollado mecanismos para evitar justamente esta infección de nuevo material genético. Y muchos de esos mecanismos que le llaman ahora sistema inmune de las bacterias, ¿por qué? Porque reconocen propio de extraño, generan protección en contra de las infecciones y en caso de no poder ayudar o limitar la infección, hacen una muerte celular. Son importantes porque entendemos que para la adquisición de material genético y que las bacterias puedan adquirir nuevas genes no son procesos tan fáciles. Tiene que ver con procesos de presión y selección, con cuestiones medioambientales y tiene que ver un fondo genético de las bacterias, el cual le va a permitir el establecimiento del nuevo material genético, replicarlo y transmitirlo. Es decir, todos estos procesos que hemos venido hablando de transferencia de material genético o nueva adquisición de genes de presencia no son procesos tan fáciles. Tienen que ver con cuestiones evolutivas y que tienen que ver con cuestiones de medio ambiente, genética y tiempo. Para irles metiendo un poquito más de idea de por qué los rumiantes son importantes justamente en estos procesos, les voy a hablar de lo que hice yo en la maestría. Para empezar, escogimos de modelo de estudio E. coli. ¿Por qué? Porque justamente E. coli tiene esta característica de estos fenómenos evolutivos. A través de esos mecanismos de transferencia total de genes, cepas que se comportan como comensales han adquirido
genes que le van a permitir ser patógenas y que están contenidas en el tracto gastrointestinal. Es decir, que muchos de estos procesos de evolución tienen que ver justamente con procesos de microambiente. Estos mecanismos de transferencia de genes en el caso de coli nos ha permitido que se genere, bueno, ha permitido que se generen unas variantes patógenas y ha permitido criterios de clasificación. En el caso de los criterios de clasificación para el coli tenemos la serotipificación. Si bien es una característica fenotípica, se ha intentado asociar algunas características genéticas. Hasta el momento, digo, estos números, si lo revisan, ya han crecido, ya no son los mismos. En el caso de los patotipos, si bien el patotipo surge a partir de una presentación clínica de enfermedad, esta enfermedad, dice, en diferentes pacientes se presentaron diferentes tipos de diarreas, y dice, bueno, pues sigue siendo una constante que está E. coli. ¿De qué son esas E. coli? La diferencia es que tenían diferentes factores de virulencia, es decir, el genoma habían adquirido por diferentes procesos factores de virulencia, los cuales permitieron que generaran diferentes variantes en la presentación de la enfermedad, y nos permitió reconocer enfermedades enterohemorrágicas, enteropatógenas, enterotoxigénicas, de adherencia difusa, enteroinvasiva, en el caso de enfermedades intestinales, pero también E. coli puede estar de forma extraintestinal, generando problemas urinarios, en el caso de enfermedades uropatógenas o de enfermedades meningias. Sin embargo, estos procesos de evolución siguen siendo constantes, siguen siendo tan constantes y siguen siendo visibles, por lo cual ha permitido la emergencia de nuevos patotipos o nuevas enfermedades en el caso de coli. Tenemos que en el 2000, si no me acuerdo, 18-17, se dio el brote de un nuevo patotipo, que es una enterohemorrágica con adherencia agregativa, es decir, adquirió genes asociados a chigatoxinas, que son las enterohemorrágicas, genes asociados a problemas de, bueno, asociados a su adherencia, que es adherencia agregativa, puede generar enfermedades con mucho moco. Es decir, por procesos de recombinación, transferencia, se están generando nuevos patotipos. Lo importante de ver esto no solo es ver que se están generando nuevos patotipos y cómo los vamos a controlar, los nuevos patotipos, sino que es ver dónde se generó y cómo es que se generó este nuevo patotipo, es decir, dónde ocurrió este evento. En el suelo, en los microambientes. Por eso es importante también estudiar justamente estos microambientes. En el caso de mi modelo, como decía más adelante, justamente fueron los rumiantes. Ahora, otro de los criterios que se han utilizado para la clasificación son los filogrupos. Los filogrupos tienen que ver con procesos de características metabólicas. Justamente las características metabólicas es uno de los problemas con estas clasificaciones que están bajo proceso de presión y selección. Si bien al principio se pudieron establecer 4 filogrupos, intentaban hacer o meter ahí las cepas más patógenas y ver si había alguna característica. Estos filogrupos, conforme se ha crecido el estudio de cepas de aislados clínicos o de animales, han crecido los filogrupos. Es decir, que estos filogrupos parece que podrían comportarse más por procesos metabólicos, como lo menciona Lu en el 2016, y que por eso es que conforme crecen o se hace estudios sobre poblaciones silvestres, van encontrándose nuevos filogrupos. Ahora, como les vengo comentando, si bien estas características de transferencia de material genético podría estar dada por el microambiente, hay un proceso importante que hay que entender. La presión de selección va sobre el material genético, es decir, estos materiales genéticos también tienen que ver con algunas características propias o un fondo genético propio de coli. En el 2017, Peterson justamente menciona eso, para que los genes se mantengan en E. coli tuvieron que ser puestos bajo presión de selección, a que sigan teniendo esos genes de virulencia, los puedan mantener, expresar y transferir. En el 2013, Cobb y Urser ven que muchos de estos genes bajo presión de selección tienen que estar involucrados los factores transcripcionales, los cuales van a permitir justamente la transcripción y estén bajo presión de selección. En el 2014, Bowley, haciendo un estudio de muchas cepas de coli, todas las que comprenden el banco de ECOR, ve que todas estas E. coli, el 42% de su genoma era compartido, es decir, el 58% restante es un genoma extendido o adquirido, es decir, por diferentes procesos evolutivos o transferencias de genes que se han mencionado, ha metido más y más genes a su genoma. Más de la mitad de su genoma de E. coli no es compartido, sigue siendo genes que sigue adquiriendo. He intentado hacer una correlación si el genoma núcleo y los factores de violencia había una relación, es decir, si hay algo dentro de este genoma que se comparte entre la E. coli, que permita seguir ganando genes de virulencia. Intentó hacer un estudio con el gen MUT relacionado a tasa de mutación, le encontró que no había una relación, pero encontró que al parecer algo dentro de este genoma se podría
relacionada a la detección de género y violencia. Desde 2014, campaña 2016, se empiezan a echar factores de sigma. Y ven que algunas variaciones en los factores de sigma permiten, más bien generan la pérdida de virulencia. Es decir, cuando se alteran justamente estas secuencias, no pueden llegar a la zona donde leen el genoma, que es la zona, una vez que no pueden llegar o no la leen, porque justamente han perdido esa afinidad por algunas mutaciones, estos genes se van perdiendo, van perdiendo afinidad a la transcripción. Y justamente eso lo evalúan en cepas de laboratorio. Y ven que estas cepas de laboratorio, por diferentes pases, han perdido o han tenido mutaciones en los factores sigma, y como no han estado bajo presión de selección, o han tenido activa, se han perdido y han perdido su virulencia, lo que le llamamos atenuación de algunas cepas. ¿Por qué es importante esto? Como se ha comentado, la evolución tiene que ser de forma, no puede ser de forma global, ya que no todos los eventos evolutivos ocurren al mismo tiempo y de igual forma en el mundo. Tiene que haber una regionalidad. El problema cuando se han evaluado muchas de estas cepas es que se han evaluado cepas de todo el mundo, por lo cual se pueden perder ciertas características. Como te había comentado, mucho este genoma, solo el 48% es compartido, el 42% es compartido, el restante es adquirido. Hemos intentado hacer asociaciones entre filogrupos, es decir, características genéticas con con la transferencia de material genético. Sin embargo, es importante establecer que justamente en zonas geográficas regionales podríamos ver más bien estos procesos de evolución y entenderlos. ¿Por qué? Porque diferentes animales que conviven constantemente y que están bajo presión de selección por las dietas que llevan y porque cada uno tiene un microambiente específico, podría generar diversos procesos de protección y selección dentro de sí mismos, los cuales van a permitir el establecimiento de ciertas características o ciertas ganancias de material genético, que estas van a estar conviviendo, o sea, van a estar transferidos de material genético. ¿Por qué es importante también establecer eso? ¿Por qué? Porque nosotros, principalmente nosotros como gobierno veterinario, que convivimos mucho con vacas, sabemos que las vacas son reservorios justamente de E. coli y de E. coli patógenas, y que por diversos procesos de protección y selección se han vuelto hospederos naturales, los cuales no van a infectar a las vacas o no van a producir enfermedad, pero son las zoonosis para los humanos. Bajo este criterio, nosotros nos hicimos dos preguntas. Las cepas de E. coli portadas de genes aisladas de carnívoros y de rumiantes de una zona geográfica aquí, que en este caso es la reserva de la biosfera de Janos, Chihuahua, mostrar primero los mismos filogrupos, los mismos factores de violencia, los mismos patotipos, serogrupos y filogrupos. Nuestra segunda pregunta, los patrones de factores de violencia observados en estas cepas portadas de genes de violencia, aisladas de carnívoros y rumiantes de esta reserva de la biosfera de Janos, Chihuahua, están asociadas a variaciones genéticas de factores de RPOD. La hipótesis es que las cepas de coli portadoras de genes de violencia al encontrarse en una misma área geográfica compartían factores de violencia, patotipos, serogrupos y filogrupos. Dos, que los patrones de factores de violencia encontrados en las cepas de coli portadoras de genes y que esto no es un proceso aleatorio y que depende de las características genéticas de cada cepa. Por lo cual, una, determinamos que el área de estudio que como les comentaba, que va a ser la reserva de la biosfera de Janos, Chihuahua, principalmente el rango donde han contenido los bisontes. Y los bisontes es de la segunda parte. Ellos generan un microambiente en el cual ha contenido que hay poblaciones bacterias, lo cual nos podría establecer procesos de evolución a ese nivel. Así que lo primero sería aislar las cepas de estos individuos. De cada individuo se aislan siempre estas cepas. Recordando que ya les mostré evidencia científica de que aún en un mismo individuo, por procesos de microevolución, puede obtener información genética diferente. Así que decidimos aislar 108 cepas de cada individuo, pensando que cada cepa podría tener o contener diferente información genética. En muchos casos podrían ser clones. Pero tal vez, aumentando este número, podríamos encontrar esa pequeña diversidad. Determinar la presencia de genes de violencia. En este caso, usamos genes asociados a diferentes patotipos. Algunos incluyeron un PCR multiplex para hacerlo más eficiente en nuestro trabajo. Determinada presencia de filogrupos. Los filogrupos fue, bajo el criterio de Clermont, desarrollado en el 2013. Hicimos la serotipificación, que fue la detección del antígeno O y el antígeno H. Justamente, la importancia, como fondo genético, fuimos a buscar los polimorfismos de RPOD mediante HRN. Algunos de estos genes, se los comento, están asociados a patotipos. Como pueden ver, escogimos
algunos genes que se pudiesen compartir entre patotipos y algunos muy específicos para cada patotipo. Buscamos los principales patotipos descritos o bien descritos, en el caso que es el PEG, la enterotoxigénica, bueno, en el caso del PEG es enteropatógena, EGEC es enterohemorrágica, en el caso de PEG es enterotoxigénica, en el caso de EAE es E. coli interoagregativa y en el caso de EYEC es una E. coli interinvasiva. Estos son los genes que se usan en el caso de Clermont, tienen que ver con cuestiones metabólicas. Este, que, como les comentaba, algunos de los problemas es que también está bajo presión de selección. Y usamos los factores sigma para ese fondo genético. Como resultado, en el caso de las cepas de E. coli de carnívoros, vimos que había presencia de genes de virulencia más asociados a PEG y EG, algunas cepas atípicas de PEG, los cuales son cepas interesantes en cuanto a cuestiones evolutivas. Sin embargo, en el caso de los rumiantes, vimos más genes de virulencia y más, bueno, genes asociados a otras cepas, en el caso de una entera invasiva. Sin embargo, lo que quiero rescatar de esto es, si pueden ver, aquí donde estoy poniendo números de genes de virulencia, está los genes de virulencia, pero al lado de un número. Es decir, que en un mismo individuo pudimos encontrar diferentes cepas o diferentes genes de virulencia. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces algunos estudios que se han hecho recuperan algunas cepas y cuando ven esas cepas, nomás asocian que tienen cierto patotipo. Sin embargo, puede ser que haya cepas con diferente característica genética que cumplan con otras características. Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, se pueden ver, en un mismo rumiante encontramos 3 perfiles distintos o hasta 5 perfiles distintos. En cuanto a diversidad de factores de virulencia por individuo, empezamos a ver que había individuos con más diversidad y que justamente nuestro método de muestreo nos permitió ver o alcanzar la mayor combinación posible en cuanto a genes de virulencia. Por eso es que las curvas se acostando conforme fuimos tomando más cepas, las combinaciones que encontramos fueron mayores, pero en menor cantidad. Y justamente si pueden ver en este caso, los primeros individuos son carnívoros, los demás son bisontes. Empezamos a ver que los bisontes parecían que tenían más diversidad. Así que hicimos la comparación entre el grupo taxonómico. Al parecer, los bisontes como grupo taxonómico tenían la mayor diversidad de genes de virulencia en comparación de los carnívoros. Entonces, lo que nos llevó a preguntar, ¿cómo está la estructura de la comunidad en cuanto a los genes de virulencia? Así que hicimos un análisis de metacomunidades. ¿Qué es una metacomunidad? Para los que no estén asociados, es el subconjunto de comunidades y cómo estas comunidades pueden estar interactuando una con otra. Principalmente tiene que ver con algo, factor ecológico, en el cual una comunidad puede compartir con otra comunidad en especies. Aquí lo que hicimos fue que cada comunidad es un individuo, es decir, mi bisonte 26, mi bisonte 27 es una comunidad. Y los genes de virulencia es el factor que puede estar intercambiando entre esas comunidades. Es decir, sabemos que son genes de virulencia que se pueden mover por transferencia de material genético y puede estar saltando entre esos porque al final de cuentas todos están metidos en la misma comunidad y conviven constantemente. Si ven esta estructura, ven que sigue un patrón en el cual parece que están bisontes primero, luego carnívoros, bisontes primero, luego carnívoros. Y se hizo el análisis, el cual vemos que tiene una estructura clemenciana. ¿Qué significa esto? Es decir, que esta estructura, esta metacomunidad, sigue un patrón el cual hay un factor que está interactuando y que está permitiendo el flujo de material genético entre las distintas cepas. Una vez establecido que el material genético se podría estar moviendo entre distintas cepas y que aparecen los bisontes como individuos o como grupo taxonómico, está generando mayor diversidad y el cual puede estar vinculado con algunos microambientes o procesos de microevolución dentro de ellos, decidimos ver cuáles son los filogrupos presentes, los serogrupos y cómo se podrían relacionar. En el caso de este estudio encontramos nada más 4 de los filogrupos mencionados por Clermont. Y si ven, parece que cada filogrupo más bien era por individuo. En el caso del filogrupo A solo está el individuo 18, con individuo 18. En el caso del filogrupo B2, está el individuo 15. En el caso del filogrupo D, solo el coyote 35, y ahí se fue un individuo más. En el caso del filogrupo E, nomás encontramos 2 cepas asociadas a ese filogrupo. En el caso de los filogrupos de Clermont, él asociaba que el cepas B2 estaban las cepas más patógenas para el caso de cepas hemorrágicas. En nuestro caso, vimos que las cepas con mayores genes de virulencia ni siquiera estaban dentro de esos filogrupos que él estaba dicho, sino un patrón de filogrupo que no estaba asociado, que lo pusimos o le denominamos desconocido.
nos había comentado en otros estudios, ya habían encontrado nuevos filogrupos, así que lo que creemos es que este filogrupo desconocido es particular para esta reserva, ya que está tanto en los bisontes como en los carnívoros. Bien, hay algunos filogrupos también reportados para ellos. Si pueden ver, en el caso de los serogrupos, en el caso de los carnívoros, se reportan tres serogrupos y parece que se están compartiendo entre ellos. Sin embargo, lo interesante es en el caso de los rumiantes. Los rumiantes parece que por individuo tienen su propio serogrupo, es decir, están colonizados por un mismo serogrupo, pero los genes de virulencia son los que se van moviendo entre esos serogrupos, entre las distintas cepas. Uno podría pensar si solo vemos el serogrupo que son clones, pero cuando vemos los factores de virulencia, decimos, ¿sabes qué? Hay una variación en la presencia de factores de virulencia. Es decir, no todas son clones, hay algunas que son diferentes. Como les mencionaba, aquí si pueden ver en este caso del individuo B26, tiene muchos genes de virulencia, a pesar de que todas estas cepas son el mismo serogrupo, hay unas que tienen más genes de virulencia. Es decir, que parece que no hay una relación entre serogrupo, filogrupo, y aparece ese genes de virulencia. Intentamos hacerlo de forma análisis estadístico, a ver si había algún patrón de asociación. Fue lo que encontramos, no había un patrón de asociación. En este momento pues, podría parecerse que es estocástico o es aleatorio esa presencia de factores de virulencia. Sin embargo, como te había mencionado, si bien el microambiente está influenciando, tiene que haber también los factores genéticos que permiten esa condición de factores de virulencia. Así que fuimos a buscar el factor sigma como ese factor genético que pudiese explicarnos esto, esta presencia de factores de virulencia. En el primer análisis, lo que yo les muestro son las cepas tipo, en el cual nuestro análisis de HRM, que es para identificar polimorfismos y empezarlos a agrupar por polimorfismos, detectó que había tres polimorfismos en estas cepas tipo, en la cual agrupa la cepa enteropatógena, enteromorrágica y enterotoxigénica en un mismo clúster, la cepa enteroagregativa y la uropatógena en otro clúster, y la cepa enteroinvasiva en un tercer clúster. Es decir, formamos tres clústeres, los cuales denominaremos después genogrupos y les daremos otros nombres. Sin embargo, para mencionarles aquí lo importante es que justamente estos tres cepas están filogenéticamente muy relacionadas, EPEC, EGEC y ETEC. Es decir, hay otros estudios que relacionan que justamente estas tres cepas parecen tener un mismo origen evolutivo, mientras que la agregativa, la uropatógena, también parece tener un mismo origen, y la interpasiva es la única diferente de estos patotipos. De hecho, su origen estaba más asociado a cepas chigatoxinas, la de Shigella, perdón. Lo que hicimos fue hacer entonces la comparativa, ahora teniendo nuestros genogrupos que denominaremos EGEC, y como si se recuerdan, EGEC va a comprender a EPEC, EGEC y ETEC. Tendremos el filogrupo EAE, que va a comprender a la enteroagregativa y la uropatógena, y como un grupo individual a la enteroinvasiva. Teniendo esos nuevos genogrupos, fuimos a buscar en nuestras cepas de carnívoros y bisontes si había esos mismos patrones de asociación. Lo que empezamos a ver es que sí, había algunas asociaciones entre esos grupos que correspondían más a nuestro genogrupo entre hemorrágicos y grupos de intermasivo. Lo que cabe resaltar es que concuerda con lo que encontramos. Nosotros no encontramos ningún gen de virulencia asociado al genogrupo de enteroagregativo. Así que se asociaba a los genes de virulencia que ya habíamos encontrado. Es decir, había una asociación entre el factor de sigma y la presencia de factores de virulencia. En esta tabla resumimos los resultados que encontramos y vemos que justamente para el gen, en el caso de RPOD, parece que hay una fuerte asociación con genes asociados a cepas enterohemorrágicas. Si pueden ver, en el caso de CTX1, la combinación CTX1-CTX2 o la presencia solo de CTX1. Y esta cepa CCBEAE, que si bien también está asociada a cepas enteropatógenas, en nuestro genogrupo ya estaba clasificado eso. Si bien hay otra combinación de genes de virulencia, hay que recordar que hay diferentes factores sigma, así que habría que evaluar todos esos factores sigma y cómo se lleva la red de interacción entre esos factores sigma y la permanencia o la ganancia de este material genético. Ahora lo importante habría que ver si estos genogrupos de factores sigma se relacionan a serogrupos por diferentes taxones y filogrupos. En el caso de los filogrupos y serogrupos vimos que no había una relación tan fuerte, que más bien estaba asociada a la adquisición de estos factores de virulencia. Y como resumen, lo que pueden ver es que en el caso de los rumiantes parece ser que la combinación es mayor, que los procesos de transferencia horizontal genética en rumiantes es algo en particular interesante. ¿Por qué? Pues todas estas condiciones microambientales que les había comentado.
Así que como conclusiones tenemos que las cepas de corea aisladas de bisontes presentaban genes asociados a patotipos EG y enzima pasivo. Aquí les comento otros atípicos, sin embargo, los otros atípicos siguen recayendo en el grupo de enteropatógenas. Esto sugiere que en un individuo puede estar colonizado por diferentes clones de la misma bacteria, es decir, están bajo procesos de microevolución. 2. Los rumiantes mostraron una mayor diversidad en cepas de coli portadoras de genes de virulencia que lo observaban los carnívoros, es decir, que posiblemente en estas cepas formen parte de una metacomunidad y que esté permitiendo el flujo de material genético o de información genética en los diferentes taxones de esa misma comunidad. Se corroboró que puede existir diversas combinaciones de genes de virulencia, lo que explica la emergencia de nuevos patotipos, como se había dado en el 2018. Lo mismo que ya habían visto otras investigaciones, que no encontramos una correlación entre genes de virulencia, serogrupos y filogrupos. Se identificó que pueden ser nuevos filogrupos de cepas de coliportadores de virulencia provenientes de animales silvestres, lo que ya habían visto otros. Es decir, los filogrupos podrían ser más de los que se cree y que podría estar asociado justamente a procesos de reacción de selección o evolución y que tienen que estar relacionados a microambientes. Existe asociación entre la presencia de patrones de genes de virulencia y las variantes genéticas de factor de RPD, como les demostré en las últimas dos imágenes. Justamente con todos estos datos, los resultados obtenidos permiten sugerir que los procesos evolutivos que generan variantes patógenas de E. coli están asociados a fondos genéticos específicos y en particular a factores sigma, y en los rumiantes podrían proveer el ambiente que permite el intercambio de material genético y la selección de cepas. Justamente sabemos que los rumiantes, todos estos procesos metabólicos que se dan, ejercen presión de selección, lo cual mueve las comunidades dependiendo muchas veces de su estado nutricional, presencia de ácidos grasos, y que justamente esto podría generar la presión de selección ideal para generar una dinámica entre fagos y bacterias en estos microambientes y que estos permiten la selección o la generación de cepas patógenas. Por lo tanto, habría que ver cómo el microambiente puede influenciar como presión de selección sobre los fagos para generar justamente estos fenómenos de transferencia de material genético. Y eso sería todo por mi parte. Gracias, Jonathan. Es que no me podrían reactivar el audio, pero ya está. Muchísimas gracias por tu presentación, sumamente interesante. Yo ya había tenido la oportunidad de escucharlo. Les quiero pedir a las personas que están en Zoom que si tienen alguna pregunta la puedan escribir en este momento para leerla. Y yo nada más te quiero preguntar una cosa que ya conocí tu trabajo, me gusta muchísimo. Esto lo hicieron en comunidades silvestres, pero algo que se haya hecho, no sé, en algún establo con bovinos productores de leche o bovinos productores de carne, algún experimento muy local, ¿lo han hecho? ¿Alguna investigación de este tipo con las bacterias? De este tipo, no. Lo que sí han hecho es identificar filogrupos, de hecho, en algunas granjas, en una misma granja, se hizo el aislamiento de diferentes cepas de rumiantes, en este caso se tomaron rumiantes vacas, cabras, borregos, se tomaron de cerdos y creo que de caballos. Pero lo que vieron, lo importante destacar de eso es que justamente cuando hicieron la identificación de filogrupos, vieron que parecía que los filogrupos solo se distribuían por grupo taxonómico. En este caso, los rumiantes tenían principalmente un grupo filogenético, en el caso de los cerdos tenían otro grupo filogenético mayormente, y en el caso de los caballos tenían otro grupo filogenético. Lo que empezaron a decir es, al parecer estos grupos filogenéticos se han dado más por el microambiente y se da una selección justamente de esas cepas. Se hizo la identificación de algunos genes de virulencia y ellos se encontraban más en los rumiantes estas cepas relacionadas a productoras de enterotoxinas y enteropatógenas. Ah, ok, ya entiendo. En equinos también sería bastante interesante, pero bueno, me gusta bastante tu trabajo. Al parecer no tenemos preguntas, es un tema, me parece, muy nuevo, ¿verdad, Jonathan? Creo que no hay demasiada investigación en estos asuntos.
Pues estamos. Dime. Estamos trabajando todavía, falta bastante, pero sí, o sea, no está nuevo. Hay muchos que siguen trabajando en esa parte. Así que, digo, como cuestión evolutiva, tal vez es más a lo que la mayoría hacen en búsqueda de detección solamente de genes de violencia, desarrollo de vacunas o tratamientos. Más bien el entendimiento de cómo es que se llevan a cabo los procesos evolutivos, sí son pocos, pero sí se hace. Hay grupos de investigadores que hacen justamente trabajan con evolución. Perfecto. Ahorita tú sigues con tu doctorado, ¿verdad? Con la misma línea de investigación. Súper bien. Ok, ahorita me están diciendo que en YouTube tampoco hay preguntas, pero yo quiero aprovechar mientras para invitarlos al próximo seminario de estos ciclos de seminarios de investigación en rumiantes. Va a ser el próximo martes 3 de noviembre, igual a las 13 horas nos va a acompañar el médico veterinario zootecnista Daniel Israel Ricardo González. Él es estudiante de doctorado y profesor de asignatura del Departamento de Medicina y Zootecnia de Rumiantes de la FMBZ UNAM. El tema que va a exponer es interacción de Candida kefir con Escherichia coli y Streptococcus dysgalactiae aislados de mastitis bovina en la producción de biopelícula. Esto les digo, es el próximo martes 13 de noviembre. Entonces, yo te quiero dar las gracias, Jonathan, por tu tiempo, por exponernos tu trabajo, y le quiero ceder la palabra a la doctora Graciela. No sé si me escuchas por ahí. Hay una manita levantada. Hay una manita levantada. Déjenme ver porque no la veo. Si alguien tiene la pregunta, les pido si lo pueden escribir en el chat porque los micrófonos están desactivados. No identifico a la manita. Era Karen Lisset. A ver, creo que ya la bajó. Igual y fue dedazo. Yo me creo que fue dedazo. Ah, que te quería felicitar. Me escribo felicidades. Gracias, Karen. Y ahora sí, aquí está. Graciela, los dejo con algunos anuncios que les va a dar. Te dicen también muy buena plática. Jonathan, y yo te quiero dar las gracias. Yo me despido de ti. Jonathan, cuídate mucho y gracias a las personas de Zoom. Los dejo, el micrófono va con la doctora Graciela Hernández. Gracias. Gracias, gracias Angie. Muchas gracias al doctor Jonathan también por su plática, por compartir su experiencia con nosotros y sus conocimientos. Muchas gracias, doctor. Y bueno, los queremos invitar para nuestro seminario Invitación a la Ciencia. El tema que van a tratar es aprovechamiento de esquilmos agrícolas y la producción de hongos comestibles. Va a ser el día 8 de octubre de 17 a 18 horas y va a estar a cargo de la MBZ Paulina Luna Moreno. Esto es para seminario de ciencia y tenemos también otro seminario que es el seminario de microbiología. Ahorita a ver si me pueden cambiar nada más el cartel. Para que también los pueda invitar, es un seminario que llevamos también cada 15 días, es sobre microbiología, y bueno, ahorita les digo cuál es el tema. Permítanme. El tema de microbiología también va a ser un tema muy interesante, va a ser herramientas para el diagnóstico y vacunación contra el virus de la necrosis pancreática infecciosa en salmónidos. Va a ser también el día jueves 8 de octubre, de 3 a 4 y media de la tarde. Y va a estar a cargo del doctor Gustavo Ramírez Paredes. Eso sería todo. Muchas gracias por estar en esta conferencia y, como dijo la doctora Angélica, los esperamos próximamente a nuestro seminario del Departamento de Rumiantes. Muchas gracias a todos. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego.